Muy buenas tardes. En el día de la fecha hemos llevado adelante la 18ª reunión con los gremios docentes y la 9ª propuesta salarial, nuevamente superadora con respecto a las anteriores. Esta propuesta sintéticamente alcanza en el mes de agosto al 20.7%. Es una propuesta con una trayectoria de etapas incrementales desde el mes de enero en 6 etapas y a partir del mes de agosto, como dije anteriormente, el 20.7%. De esta forma, y habida cuenta la inflación registrada hasta el momento y por la propia configuración de la propuesta, nuevamente el Poder Ejecutivo puso a consideración de los docentes una propuesta que logra mantener el poder adquisitivo, tal como lo hicimos en los años previos, en el año 2016 y en el año 2017. Buenas tardes, Gabriel Prosperi de América 24 y América Noticias. Esta mecánica que estamos viendo, quienes cubrimos las paritarias desde marzo, de oferta, rechazo y paro, en este caso, de 3 días para la semana que viene. Quería saber cuál es el plan, si es que hay un plan para desactivarlo de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los docentes están pidiendo 30% más cláusula gatillo en función de lo que ellos creen va a ser una inflación anual superior al 32%. ¿Tiene posibilidades la provincia de Buenos Aires de comenzar a hablar sobre esa base del 30%, aún sacando la cláusula gatillo, para desactivar en la próxima reunión paritaria este mecanismo de oferta, rechazo y paro automático? Porque pareciera ser que de esta manera estaría condenada al fracaso de la paritaria este año. Sí, lamentamos profundamente que esa sea la actitud, porque el gobierno ha puesto muy buena voluntad en estas reuniones y venimos conversando ya durante todo el año con los gremios. Claramente tenemos que tener una actitud responsable con respecto a la proyección de recaudación de la provincia, porque creo que lo peor que podemos hacer es comprometernos a algo que después no podemos pagar. Sería una falta de respeto a todos los trabajadores que por asumir compromisos, como se hizo en el 2015, que se asumió un compromiso de un 44% de aumento y estos gremios lo firmaron, en diciembre no había plata para pagar sueldos y aguinaldos a todos los trabajadores de la provincia, con lo cual lo primero es tenemos que ser distintos en eso, tenemos que ser responsables. Con lo cual, hoy hicimos una propuesta ampliamente superadora de todas las demás. Si hubiese un acuerdo, todos los docentes ya estarían recibiendo en su salario completo este número que hoy dijimos que ofrecíamos a los gremios, que de igual manera venimos adelantando, porque esa es la buena voluntad del gobierno. Porque si no los docentes, si no hubiese habido, al no haber acuerdo paritario, estarían cobrando el mismo salario que diciembre del 2017, con lo cual creemos que este gobierno que valora profundamente el rol de los docentes, todo el tiempo estamos haciendo el mejor esfuerzo para cuidar su salario, acompañándolos, aun cuando no hay acuerdo, y creemos que una aproximación de corto plazo, porque propusimos volvernos a juntar a principios de octubre, nos permite ser serios y responsables ante todos los trabajadores de la provincia y todos los bonaerenses. Por eso no tiene que ver con un plan trazado a futuro, sino que tiene que ver con una buena voluntad y la verdad sobre la mesa. Ellos están planteando un acuerdo anual, nosotros estamos planteando acuerdos de corto plazo que nos permitan ser responsables. Sería una irresponsabilidad comprometer hoy una cifra como la que los gremios piden, llegando a diciembre, cuando no tenemos la proyección de la recaudación provincial para saber si en el mes de diciembre podemos pagarlo. Con lo cual, para no faltarle el respeto a nadie y para ser responsables, porque dijimos que íbamos a ser responsables con los fondos de todos los bonaerenses, hicimos una muy buena propuesta para acompañar a los docentes. ¿Qué tal, ministros? Aquí Claudio Sosa, de Agencia Nova. Quería hacer mención a lo que manifestaron los gremios cuando salieron de la reunión, que ustedes en el inicio manifestaron, los gremios manifestaron su malestar y su descontento porque ustedes no hicieron mención a lo que sucedió en Moreno una vez que iniciaron la reunión paritaria. Y por otro lado, quería saber cuándo van a depositar el anticipo para los docentes. La verdad que eso lo dijeron los gremios en el inicio de la reunión. Cuando comenzó la reunión hubo una manifestación de parte de los gremios. Nosotros consideramos que para no tensionar esa situación, estaban sus colegas de la prensa en ese momento, íbamos a ser respetuosos, como fue respetuosa la gobernadora en guardar silencio para acompañar a las familias en su duelo y después decir todo lo que viene diciendo estas últimas semanas con respecto a la tragedia de Moreno, pero por supuesto después lo aclaramos y dijimos
Por supuesto que todos estamos consternados por el fallecimiento de Sandra y de Rubén, y que por supuesto todos estamos acompañando a la comunidad educativa, pero nos parecía que en este contexto de una discusión paritaria era irresponsable en ese momento generar una discusión política. Así que acompañamos en el dolor y somos respetuosos con esa tragedia. Sí, el anticipo va a ser efectuado. Va a ser efectuado el 31. Buenas tardes, ministros. Mi nombre es Hernán Martí, soy del diario La Capital de Mar del Plata. Mi pregunta puntualmente va hacia la cláusula gatillo. Digamos, ha habido, según ustedes, 11 o 12 reuniones paritarias en las que se ha ido aumentando constantemente la oferta. ¿No se hubiese resuelto todo esto si desde un principio hubiese habido una cláusula gatillo que permita que la oferta no pierda contra la inflación? La cláusula gatillo en sí mismo es un instrumento, y como todo instrumento compite en igualdad de condiciones con otros instrumentos. En el 2016 hicimos una cláusula de revisión y cumplimos. En el 2017 pusimos la cláusula gatillo, que fue rechazada durante 4 meses, porque recuerden que cerramos la paritaria en el mes de junio. En el 2018 lo que estamos haciendo es proponer, en este momento, donde estamos todo el tiempo readecuando nuestras proyecciones, acuerdos de corto plazo. Y creemos que, así como la recaudación no tiene una cláusula gatillo, como nadie le puede garantizar al gobierno provincial que sus ingresos van a poder respetar este tipo de acuerdos, creemos que hoy lo mejor es hacer este tipo de propuestas de corto plazo en el mes de octubre, principios del mes de octubre, volvernos a juntar y acordar hasta el mes de diciembre. Por eso lamentamos que sea una imposición la cláusula gatillo cuando los gremios, durante el año pasado, la rechazaban, ¿no? Hola, buenas tardes, ministro. Si quiero leer de La Plata ya. Preguntarle a Sanchezini, teniendo en cuenta que los docentes anunciaron que va a haber reuniones técnicas a partir de la semana que viene, preguntarle un poco sobre el tema de infraestructura, teniendo en cuenta que hablaba recién el ministro Suárez del tema de infraestructura y lo de Moreno, un poco cuál es el análisis que hacen después de lo sucedido en Moreno y las situaciones que se han empezado a ver o a anunciar o contar de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se va a encarar? Sí, muchas gracias. Como decía Federico, la tragedia de Moreno nos duele a todos, en la comunidad educativa, y es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. La mayoría de las escuelas, cuando llegamos al Ministerio de Educación, cuando llegó María Eugenia Vidal al gobierno hace 2 años y medio, tenían problemas de mantenimiento. Durante muchos años no se invirtió en infraestructura. Durante varios años el presupuesto de la Dirección de Infraestructura en el Ministerio fue cero. En los primeros 2 años y medio de gobierno se hicieron más de 6.000 intervenciones en escuelas, se hicieron muchas escuelas nuevas, se hicieron nuevas aulas, se invirtieron 21.000 millones de pesos en infraestructura, ya sea a través de los fondos educativos municipales, que de hecho por ley establecimos que el 50% vaya a infraestructura a través del presupuesto de la provincia y a través de los consejos escolares. Justamente en Moreno se habían hecho muchas intervenciones con este nuevo consejo escolar de los últimos meses, en un lugar que el municipio recibió más de 250 millones de pesos que no había invertido en infraestructura, había invertido en personal, había invertido en otros lugares, pero no en infraestructura. Y en los últimos meses el Consejo Escolar había hecho más de 1.000 intervenciones en diferentes escuelas en Moreno. Tenemos la semana que viene, como decías vos, una reunión técnica de infraestructura y comedores escolares con los gremios que acordamos hoy, donde esperamos profundizar estos temas y seguir conversando sobre cómo mejorar la situación de infraestructura en la provincia. Última pregunta. Ministro, Ricardo Carugatti de Somos La Plata. Primero una aclaración, ¿el depósito del 31 del mes de cuánto va a ser? Nuevamente, frente al retraso que ya nos expresaron los gremios docentes y con el objetivo de que no se vea erosionado el poder adquisitivo justamente de los docentes, el Poder Ejecutivo decidió nuevamente efectuar un adelanto. Ese adelanto va a ser del 19% en todos los componentes salariales.
que se va a pagar el día 31 de este mes, y si a eso lo adicionamos el componente material didáctico, va a llegar al 20.7%. Está bien, pero esto sería la diferencia entre el 16.7 que ya han cobrado y el 20.1. Exactamente. Digamos, sería ese porcentaje. Exactamente. Está bien. Y ahora una pregunta para los ministros, tiene que ver con lo siguiente, porque parece que la paritaria esta tiende, no digo a ser eterna, pero a prolongarse en el tiempo ante las posiciones que parecen bastante taxativas de las dos partes. ¿Hay posibilidad de cerrarla, ministro, unilateralmente? Y, por otra parte, ¿hay posibilidades de que esta paritaria llegue a fin de año sin definirse y depositando anticipos de acuerdo? Buenas tardes. En primer lugar, no estamos evaluando la posibilidad de cerrarlo unilateralmente, como tampoco estamos evaluando en este momento ninguna acción vinculada a la herramienta de conciliación obligatoria en esta instancia. Punto uno. Punto dos, como expresaba el ministro Suárez anteriormente, nosotros vamos a seguir trabajando en el monitoreo de las proyecciones de recaudación y en función de eso asumir los compromisos que podemos pagar. Cuando eso ocurre, los plazos de los acuerdos deben ser necesariamente más cortos, justamente para no perjudicar a nadie. Y agrego, si me permiten, que con la propuesta de hoy, el salario del ingresante pasa de 12.500 a 15.085 pesos y el salario promedio de todo el sistema educativo pasa de 24.659 pesos a los 29.659 pesos. Así que nosotros vamos a seguir trabajando fundamentalmente en construir propuestas que podamos cumplir y vamos a seguir manteniendo los canales de diálogo. Muestra de eso es que hemos habilitado las mesas técnicas para la semana que viene. El lunes se va a realizar una mesa de infraestructura, el martes una de condiciones laborales y el miércoles la que tiene que ver con higiene y seguridad. En el último adelanto, en el quinto adelanto que hicimos en el año, en el mes pasado, habíamos llegado a pagar 16.7%. Y en este, que se va a efectuar a fin de mes, se va a pagar 20.7%. Esa es la diferencia entre uno y otro, es lo que va.